Hey Wolfpack, it's Miss Q here, and I'm in front of a Taino restaurant that the Moreno family owns, and I'm here to interview them for Hispanic Heritage Month. Hola, somos la familia Meléndez Moreno. Mi nombre es Yesenia. Jimmy. Rafael. Jeremy. ¿De dónde son y cuándo vinieron a Jacksonville? Nosotros somos de Corozal, Puerto Rico. Llegamos a Jacksonville el 27 de agosto de 2017. So she said, we came from Puerto Rico in 2017. We were raised in Corozal, Puerto Rico. It's kind of the middle of Puerto Rico. ¿Y cuándo abrieron el restaurante? When did you open the restaurant? En octubre de 2017. So she said they opened October? October 2017. ¿Cuáles eran las dificultades más grandes que tenían cuando abrieron el restaurante y cómo lo sobrepasaron? What were the biggest struggles with opening the restaurant and how did you overcome them? Nuestra dificultad más grande ha sido, y por el momento lo es todavía, es un poco el lenguaje, porque bueno, nosotros nacimos obviamente en Puerto Rico y ese es nuestro primer idioma, pero no hemos dejado de practicar y de aprender, así que poco a poco estamos aprendiéndolo. También tuvimos nuestro contable, que fue nuestra mano derecha en todo el proceso, y él nos ha ayudado mucho con lo que es la gestión del restaurante para poder seguir adelante con el restaurante. She said what she was struggling with was the language, because she only speaks Spanish and she's still learning to speak English, and that she had el papá. A contable, I don't know how to say it. So she had somebody that was her right-handed, and she was helping him and stuff like that, and they were helping with the language and how to open the restaurant. ¿Cómo une el restaurante a la comunidad hispana? How does the place bring the Hispanic community together? Al estar lejos, todos están lejos de Puerto Rico, nuestro restaurante une a la comunidad, tanto en la comida, en la música y actividades que nosotros hacemos aquí en el restaurante, y siempre llega gente de diferentes pueblos y ahí interactúan unos con otros, y prácticamente eso es lo que nosotros logramos hacer aquí con la comunidad. So she said people from other places, they come when she has activities, and they come and get the food like from different places, like from Cuba, Puerto Rico, anywhere from Hispanic, they come and eat the food. ¿Y cuáles son sus partes favoritas de ser puertorriqueños y cómo transmiten su cultura a sus hijos? What's your favorite part of being Puerto Rican and how do you pass on the culture to the kids? Nuestra parte favorita es la comida. A ellos les gusta mucho también las tradiciones que tenemos en Puerto Rico. Y de esa manera pues nosotros tratamos de que ellos no pierdan lo que son sus raíces y les enseñamos la comida, la música, los lugares y las tradiciones de nosotros. So she said that she wrestled with the activities they have in Puerto Rico and places and the food and just to like keep being a Puerto Rican even when you live in Jacksonville. ¿Y hay algo que a ustedes les gustaría decir a los niños en la escuela viendo este video en cómo ser exitoso? Anything that you would like to say to the kids at school watching this video on how to be successful? Okay, fight to the end, never give up. Be the leader, don't be followers. Yo les diría que nunca dejen de soñar, que nada es imposible. Los estudios son importantes para poder triunfar en la vida, así que de verdad tienen que estudiar, echarle ganas y nunca dejar de soñar para poder salir adelante. Nosotros lo logramos en un país extraño para nosotros, así que yo creo que ustedes también lo pueden lograr. She said, never stop dreaming, don't give up, and you need to study in school because you need that in life. Because if you don't study, you're going to end up somewhere you don't want to be. And that's how it helped us here in Jacksonville, by studying and helping, never giving up. Nice. All right, muchas gracias.